Muy buenos días a todos. Estamos en la cuarta conversación ya de nuestra ronda de conversaciones con los centros de estudios más destacados del país. Hemos estado ya con el CEP, con Horizontal, con Libertad y Desarrollo. Y en esta cuarta conversación tenemos el privilegio de recibir al Centro de Estudios del Desarrollo, representado por su director ejecutivo, don Claudio Pérez. Muy bienvenido, Claudio. Un honor tenerte acá. Estamos en esta reunión. Somos miembros del directorio y de las comisiones y grupos del trabajo del Consejo Minero. También tenemos representantes del directorio y ejecutivos de gremios con que estamos trabajando en conjunto estos temas. Tenemos representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Sociedad de Fomento Fabril, de Generadoras de Chile, de la Corporación de la Madera, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería y de Transmisoras de Chile, y prontamente se va a incorporar la Sociedad Nacional de Minería. Nosotros estamos muy interesados como asociaciones gremiales en el proceso constitucional, y obviamente actores relevantes en este nuevo proceso van a ser los centros de estudio, y es por eso que hemos iniciado una ronda con aproximadamente unos 12 centros, para conocerlos mejor y también para ver en qué trabajo están y específicamente respecto a la Constitución, qué acciones están desplegando, qué propuestas tienen, y ver cómo podemos tener un trabajo conjunto participando nosotros en las actividades de ellos y ellos en las de nosotros. Nosotros, al menos como Consejo Minero, queremos ser activos en el proceso. Nosotros vamos a hacer propuestas que las estamos trabajando en nuestras comisiones y grupos de trabajo. Estamos conversando con mucha gente. De hecho, esta ronda de conversaciones es una manifestación de eso. También estamos generando alianzas con grupos de distinto tipo para impulsar ciertos temas. La organización conjunta con algunos gremios empresariales que están aquí presentes es una manifestación de eso. Y la verdad es que nosotros creemos que la gracia de estos procesos constitucionales es poder consolidar y equilibrar distintas posturas. Y creemos también que no debe olvidarse a veces el valorar el proceso mismo versus el resultado. Siempre uno pone los ojos en el resultado y no valora a veces los procesos. Y nosotros hemos encontrado sumamente positivo el proceso mismo de relacionarnos con centros de estudio. El Centro de Estudios del Desarrollo es un estudio que nosotros como Consejo Minero conocemos, hemos trabajado antes con ellos. Yo le contaba a Claudio que nosotros tenemos intereses distintos en temas constitucionales. Siempre a veces se suele identificar a que un gremio empresarial tiene un interés específico solamente en las normas que regulan su actividad, pero la verdad es que hay una serie de otros temas transversales que son comunes a todas las actividades económicas y que nos interesan a todos, como el tema del medio ambiente, el trabajo, el agua, la energía. Y obviamente también están los principios constitucionales, el orden público económico. Todos esos temas pueden ser a veces tanto más relevantes que las normas específicas que regulan una actividad económica. En nuestro caso, en el de la minería, sabido es que hay varias normas en la Constitución que regulan la actividad. Nosotros estimamos que van a haber cambios en la materia, pero nos gustaría que esos cambios fueran fruto de una reflexión, de una discusión fundada, con argumentos, y que siempre se mantuvieran ciertos principios que permitan alguna certeza en el desarrollo de la actividad y que permitan que la minería pueda seguir contribuyendo al país como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, sin más, Claudio, esa era una pequeña introducción para contextualizar el tema. Quedó claro que en general nos interesan todos los temas políticos, sociales, de todo tipo, pero obviamente los que tienen que ver con la actividad económica en general son un especial foco de los gremios que estamos aquí reunidos. Entonces, como habíamos conversado, la idea es que en unos 5 minutos tú nos cuentes un poco el perfil, el origen del centro de estudio que tú diriges y nos cuentes cuáles son las principales áreas de trabajo, qué actividades están desarrollando.
y después de esos 5 minutos, ojalá podamos tener unos 20 minutos más o menos en que tú nos cuentes más específicamente el trabajo constitucional que ustedes están haciendo y que van a hacer, y si tienen propuestas específicas en algunos temas, también nos interesaría conocerla. Aquí estamos en un ambiente de confianza, de apertura, no nos importa recibir críticas ni tampoco nos gusta que simplemente nos digan cosas buenas. La idea de esta conversación es ver cómo podemos mejorar, ir llegando a posturas comunes y acuerdos. Así que muchas gracias, Claudio, nuevamente por hacerte un tiempo, por conversar con nosotros. Bienvenido, como les decía, a los gremios amigos, y especialmente una bienvenida también a los miembros del directorio del Consejo Minero y de nuestros grupos y comisiones de trabajo, así como el círculo del Consejo de Competencias Mineras. Un millón de gracias, Claudio. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Muchas gracias al Consejo Minero por habernos invitado a esta presentación. Conversábamos con Carlos hace un rato atrás precisamente sobre cómo articular esta presentación y él también lo señalaba. Carlos conoce el trabajo del CER junto a José Tomás Morel, que también nos han acompañado en distintas actividades, participando en nuestros seminarios y actividades. Como bien decía Carlos, yo voy a ir la presentación en tres partes. La primera, les voy a contar brevemente lo que es el CED, el Centro de Estudios del Desarrollo. La segunda parte voy a contar un poco sobre las actividades que estamos haciendo, y en la tercera parte me voy a referir a algunos temas del debate constitucional o de los contenidos constitucionales que esperamos tengan bastante relevancia en la discusión de este año, y que así va a ser, por cierto. Yo diría que el Centro de Estudios del Desarrollo es una institución que tiene 40 años de trayectoria, nace precisamente en los años 80, y hoy día es un espacio que promueve el pensamiento republicano y democrático con el objeto de impulsar un desarrollo sustentable en lo político, social, económico y ambiental. Es un centro que promueve el diálogo de distintas culturas políticas, pero principalmente el diálogo de dos culturas políticas, el humanismo cristiano y la socialdemocracia o el socialismo democrático. Como eje articulador de las políticas a nivel nacional, nos parece que ese es un eje muy importante al cual nosotros le damos mucha relevancia. Promovemos el diálogo precisamente de ese eje político, de esas culturas políticas, sin perjuicio de eso, como nuestro perfil de los centros de estudio precisamente promueve el diálogo abierto hacia distintas culturas. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que la invitación del Consejo Minero a presentar como CED resulta muy importante, y la iniciativa de ustedes también, y eso lo conversaba con Carlos antes, de invitar a diversos centros de estudio, una pluralidad de centros de estudio, es muy importante, porque en el CED siempre hemos creído que la relación precisamente entre el mundo de los centros de estudio, el mundo de la academia, el mundo público y el mundo privado son distintos sectores que deben actuar completamente articulados. Es decir, cada uno no puede ir por su lado precisamente en el análisis de las políticas públicas, en el desarrollo de los distintos diálogos. Y creemos que, evidentemente, la calidad de la democracia supone el diálogo de estos sectores importantes para la sociedad. Entonces, nosotros promovemos también desde el CED el diálogo del mundo público, privado, de la sociedad civil, de la academia y los centros de estudios. Creemos que eso articula un muy buen espacio de diálogo, y más hoy día en el contexto del diálogo constitucional que promovemos nosotros desde el CED, que están haciendo distintos centros de estudio. Hay una serie de iniciativas en esta materia, pero evidentemente este año y el próximo va a estar tomada la agenda en el tema constitucional. El CED hoy día desarrolla sus actividades en tres áreas de trabajo, que son derechos humanos, calidad de la democracia y desarrollo sustentable. En esas tres áreas enmarcamos nuestras distintas actividades, y como les decía anteriormente, buscamos ser un espacio de encuentro y de liberación de las distintas culturas políticas, distintas generaciones, promoviendo siempre un diálogo permanente para contribuir a la calidad de la democracia y a la calidad de la esfera pública. El CED hoy día cuenta con una serie de iniciativas permanentes precisamente para desarrollar el trabajo de estas áreas. Yo solamente voy a destacar dos de las varias actividades permanentes que tenemos. Una de ellas es Asuntos Públicos, que es un sitio web creado en el año 2000 que lo administra el Centro de Estudios del Desarrollo,
en el que se publican informes inéditos de forma periódica. Hoy día se están publicando alrededor de 2 o 3 informes mensuales de coyuntura política, económica y social. Y a la fecha, en asuntos públicos, tenemos más de 1.300 informes, 1.395 informes para ser exactos, y 33 de esos informes son sobre temas constitucionales. Y aquí empiezo a abrir un poco el tema constitucional, porque el debate constitucional nosotros lo hemos abordado en el CET hace varios años atrás, es decir, no es un tema reciente y tampoco es un tema reciente en la sociedad chilena. De hecho, el primer artículo del año 2000 de Asuntos Públicos versaba precisamente sobre los desafíos de una nueva constitución. Y así, los otros 32 informes que hemos publicado en Asuntos Públicos versan sobre una serie de temas en materia constitucional, sobre tipo de gobierno, descentralización, derechos sociales, tribunal constitucional, partidos políticos, una serie de distintas materias. En el tema constitucional nosotros lo hemos hecho y hoy día precisamente compilamos esos 33 informes y los tenemos disponibles en nuestra página web para contribuir al debate constitucional. Otra iniciativa permanente del CET tiene que ver con el diálogo público-privado que comenzó en el año 2007, que tiene como objetivo promover la reflexión y el diálogo sobre los temas de interés común, tanto para actores del sector público como del ámbito privado. En esta iniciativa del año 2007, invitamos habitualmente a un desayuno privado con distintos actores del sector público y privado, donde han participado distintos ministros, subsecretarios de los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos 13 años, distintos senadores, rectores de universidades importantes, han participado de esta iniciativa, donde siempre promovemos precisamente este diálogo del sector público y privado, participan distintas empresas, distintas instituciones en nuestras actividades. Bien, y ya como para comenzar en la segunda parte, que es lo que les comentaba, en el CET para el año 2021 nuestro eje central de trabajo va a estar en el tema constitucional. De hecho, ya lo estuvo parte importante del año 2020 en modo pandemia, es decir, en formatos como este, realizamos una serie de seminarios sobre el tema constitucional y este año vamos a repetir ese ciclo de seminarios con 10 encuentros, uno cada mes. Partimos el año, hace 2 semanas atrás, con la presentación del libro Diálogos Constitucionales, contenidos para un nuevo pacto social en Chile, que es producto precisamente de los seminarios y encuentros que realizamos el año pasado, donde publicamos 19 artículos distribuidos en 2 ejes de trabajo que tienen que ver con derechos y distribución del poder territorial y político. El programa Diálogos Constitucionales de este año, que como les decía, va a contar con 10 seminarios en 2 ejes, también va a estar distribuido en estos 2 ejes, en derechos y deberes y distribución del poder político y territorial. Además, vamos a continuar con la publicación de informes en asuntos públicos, donde también nuestro eje principal va a ser el debate constitucional, de los contenidos constitucionales. Y vamos a publicar un segundo libro hacia finales de este año que va a recoger precisamente el diálogo que tengamos durante este año en el programa Diálogos Constitucionales. Ahora sí, el eje principal del libro lo vamos a concentrar en la distribución del poder político y territorial. Nos parece que la discusión sobre derechos y deberes es muy importante, pero en el escaso debate sobre contenidos constitucionales, parte importante ha sido precisamente sobre la discusión de derechos. Y creemos que la consolidación de derechos y la discusión constitucional precisamente sobre derechos supone también discutir la distribución del poder político y territorial. Es decir, la forma en que se va a articular el Estado, la forma en que se va a articular los distintos órganos con autonomía constitucional en lo que se denomina la ingeniería constitucional. Ese es un articulado bastante importante en los textos constitucionales y lo es también en nuestra Constitución. Y por eso el libro y parte importante del eje constitucional de este año del CET va a estar precisamente en la distribución del poder político y la distribución territorial del poder. Evidentemente, en nuestras actividades vamos a conversar sobre derechos que son bien importantes,
Derecho a la salud, trabajo, educación, medio ambiente, propiedad, son derechos que vamos a abordar precisamente en el trabajo de este año. También el modelo de justiciabilidad de derechos, las acciones constitucionales, el rol del Estado en la nueva Constitución, Tribunal Constitucional, su integración, atribuciones, los órganos con autonomía constitucional que les comentaba anteriormente, la distribución territorial del poder y un tema que es muy importante para nosotros y que de hecho dice relación con una de las áreas que nosotros tenemos en el CED, el tema del medio ambiente y el desarrollo sustentable y cómo esto va a ser recogido en nuestra carta, en nuestra carta fundamental. Entonces, eso es las actividades o el eje de actividades que vamos a tener en el CED durante el año 2021, donde evidentemente a nosotros con mucho gusto los podemos convocar, invitar a participar de cada una de estas actividades. Por eso yo decía al principio la importancia de este encuentro, porque creo que este diálogo que se produce y que ustedes están promoviendo es un diálogo que a nosotros como CED nos interesa enormemente. Creemos que es fundamental precisamente para la construcción de una nueva constitución y que finalmente es un nuevo pacto social. Y ese pacto social supone la participación, la convocatoria, el acuerdo de todos los actores de la sociedad. Entonces, para nosotros es muy clave eso. Entonces, con mucho gusto los convocamos y los invitamos a las distintas actividades que tenemos como, como CED en materia constitucional. Yo diría algunas líneas generales del proceso constitucional. A ver, yo decía anteriormente que a nuestro juicio la discusión sobre contenidos constitucionales ha sido muy poca. La discusión ha estado concentrada principalmente en el procedimiento constitucional. Hoy día vemos una serie de candidaturas, una gran cantidad de candidaturas en realidad, con poco nivel de articulación. Eso tiene que ver con la crisis de los partidos políticos también. Probablemente si esta discusión constitucional se hubiera dado hace 20 años atrás, el rol principal en cuanto a las propuestas y candidaturas estaría siendo jugada por, o habría estado siendo jugada por los partidos políticos. Hoy día, lamentablemente, el descrédito de los partidos políticos produce una gran dispersión en cuanto a candidaturas y una gran dispersión en cuanto a propuestas, y eso a nosotros como CED nos preocupa enormemente porque entendemos el proceso constitucional como un pacto social, que es lo que decía anteriormente, pero que supone articular ideas, articular propuestas, y finalmente es un texto constitucional que para que tenga la mayor legitimidad democrática parte de un supuesto importante, que es que la mayor cantidad o la mayoría de la sociedad convenga respecto de ese texto constitucional. No creo en el texto constitucional impuesto, en el texto constitucional de alguna, de un grupo que lo impone respecto de otro grupo. Por eso toda esta discusión respecto de los dos tercios, a mí me parece que es importante en dos aspectos. Uno, evidentemente, es lo acordado, es decir, hacer toda una discusión si cambiamos la regla de cómo se constituyó esto y que establecimos, no me parece que sea la mejor forma de avanzar precisamente hacia un texto constitucional, pero también porque el texto constitucional supone el consenso, el acuerdo de la mayor parte de la sociedad, y evidentemente tiene que ser más que dos tercios ese acuerdo. Entonces, esto no puede ser el acuerdo de un de una mayoría que se construye, pero que por poco es una mayoría y por poco no lo es, versus quienes no forman parte de eso. A nosotros nos parece que la construcción de este diálogo social, de este nuevo pacto social, supone ese acuerdo. Ahora, eso es súper complejo. Uno habla de lo ideal, que es lo que estoy señalando hoy día como texto constitucional. ¿Cómo se construye eso? ¿Qué se puede aportar para construir ese diálogo y ese espacio? Yo diría que es importante comprender que la convención constituyente, la convención constitucional, no va a ser una burbuja de discusión de los contenidos ni de la orgánica constitucional, sino que se da en un contexto bastante complejo para nuestro país. Y eso yo creo que hay que entenderlo bien
Y entendido eso, hay que tomar acciones que permitan que efectivamente la discusión de los contenidos constitucionales permita generar este nuevo texto constitucional. Me explico. Yo diría, evidentemente, pasada la pandemia, que esperamos pase prontamente, el proceso constitucional parte en un contexto de estallido social, se gatilla esto. Yo soy de los que cree que el proceso constitucional viene desde hace mucho antes, las reformas constitucionales del año 2005, una serie de encuentros realizados por distintos centros de estudios que ustedes han convocado, van a convocar, el mundo de la academia, comenzó una discusión constitucional hace muchos años. Ahora, evidentemente, el estallido social provocó que existiera, se plasmara, se concretara de forma mucho más visible. Pero entonces hay un malestar social que se manifestó en el estallido social del 2019, que no va a ser ajeno a la discusión constitucional. Lo segundo es algo que ya había señalado, que tiene que ver con la crisis de la institución y la crisis de los partidos políticos. Entonces, el desarrollo de toda una discusión constitucional con una baja legitimidad de los partidos políticos, que para mí constituyen actores relevantes y muy importantes en la calidad de la democracia, es compleja, porque evidentemente alguien tiene que articular los acuerdos y los partidos políticos con el debilitamiento que tienen, es muy complejo. Yo apostaría a tratar de fortalecer eso para que jueguen un rol importante hacia adelante. Otra cuestión importante tiene que ver con la baja legitimidad de la política, la baja legitimidad del Congreso Nacional, donde también uno esperaría ahí roles importantes para la articulación de estos acuerdos del proceso constitucional. Entonces, la discusión constitucional se da en este contexto, que va a ser un contexto súper complejo, y esto va a suponer, el resultado de las elecciones de los constituyentes lo vamos a ver en un mes más, ahora con la postergación de las elecciones, un poco más de un mes en realidad, va a suponer mucha responsabilidad política de los actores constitucionales. Y ahí uno tiene que apelar a eso apelar desde distintos espacios para que efectivamente exista esa responsabilidad constitucional atendida. Porque lo que no nos puede ocurrir en la discusión constitucional es que toda esta crisis de legitimidad que existe en nuestro sistema político se termine traspasando a la convención constitucional, y eso nos genera un problema súper complejo de legitimidad del órgano que va a elaborar este texto que finalmente se va a proponer y tendrá que ser aprobado en el plebiscito en lo que se denomina el plebiscito de salida. Entonces, el contexto en el que se desarrolla la discusión constitucional es un contexto complejo. Ahora es una gran oportunidad, yo no soy pesimista en esto, creo que es una gran, gran oportunidad que requiere y va a requerir mucha responsabilidad política. Yo creo que eso va a existir, que vamos a tener esa responsabilidad política hacia adelante, pero también tenemos que comprender adecuadamente el contexto en el que se está dando esta discusión constitucional. En cuanto a algunos temas de contenido constitucional que a nosotros nos parecen relevantes como ser y que hemos identificado también en nuestro trabajo, en los distintos seminarios y encuentros que hemos tenido durante el año pasado, y los distintos trabajo y grupos de trabajo que nosotros hemos ido constituyendo en el CED, distribución del poder político. Yo creo que esa discusión no se trata solo de si más o menos poder para el presidente de la República. Todos podemos coincidir en que el modelo chileno es un modelo de un hiperpresidencialismo, un presidencialismo exacerbado con una serie de atribuciones que dificultan la articulación política o el trabajo en alguna materia del Congreso Nacional. Ahora, yo miraría con mucho cuidado ese análisis, porque quitarle poder al presidente de la República, y algunas de las propuestas tienen que ver con avanzar hacia un modelo de semipresidencialismo, supone hacer una mirada de engranaje que denomino, o de articulación. Porque si uno le quita poder al presidente de la República, este poder evidentemente se traspasa al Congreso Nacional. Y traspasar ese poder al Congreso Nacional supone construir un nuevo Congreso Nacional. Es decir, el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo supone hacer ingeniería constitucional y mirar muy bien cómo se van a articular
estos dos poderes y otros poderes también que forman parte de la distribución del poder político. Entonces, lo que hay que hacer es mirar en su conjunto el ejecutivo y el legislativo, donde, yo lo señalaba anteriormente, es evidente también la poca legitimidad que tiene el Congreso Nacional. Entonces, por eso el proceso de engranaje es mucho más complejo que decir avanzamos hacia un sistema semipresidencial o mantenemos un sistema presidencial y a lo mejor alguna de las atribuciones, facultad del presidente de la República, las disminuimos para generar un mayor equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo. Todo esto supone, evidentemente, formular, y volvemos a un tema importante que yo no me canso de decirlo, que es la importancia de los partidos políticos. Es decir, si se le pasa más poder al Congreso Nacional, esto supone mayor articulación de los partidos políticos. Finalmente, esto no puede ser un espacio sin grado de articulación, sin grado de diálogo, sin grado de consenso. Entonces, la mirada es mucho más amplia que decir, bueno, pasemos a un semipresidencialismo o mantengamos el presidencialismo, sino que esto requiere una mirada y un engranaje mucho más, más complejo. Otro tema que nos parece a nosotros importante y que ha estado en discusión y que va a estar, tiene que ver con nuestro modelo de justicia constitucional. Todo sistema democrático requiere un mecanismo de justicia constitucional. Y en eso uno puede mirar distintos modelos, el modelo de Estados Unidos, el modelo europeo, que es en el que está basado nuestro sistema de justicia constitucional en Chile. Ahora, más allá de ese modelo, uno lo puede mirar, lo relevante tiene que ver con la legitimidad de la justicia constitucional. Y evidentemente esa legitimidad hoy día está en entredicho en nuestro Tribunal Constitucional, donde algunos autores lo denominan como una tercera cámara, finalmente con una atribución importante que tiene que ver con el control preventivo de constitucionalidad, el control de los proyectos de ley. Entonces ahí yo creo que nuestro modelo de justicia constitucional con un tribunal constitucional, me parece que está bien la existencia de un órgano constitucional con autonomía constitucional como lo que es el TC, porque otra alternativa es pasar este modelo de justicia constitucional o todo el control de constitucionalidad, pasarlo a la Corte Suprema. Son distintas miradas. Yo particularmente, como les decía, me inclino más por mantener el Tribunal Constitucional, pero haciendo dos reformas que son bien importantes, que tienen que ver con la legitimidad del Tribunal Constitucional. Una de ellas tiene que ver con el mecanismo de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional. Uno esperaría un mayor debate, una mayor deliberación respecto de quiénes van a formar parte del Tribunal Constitucional, cómo se va a integrar este órgano constitucional. Otra cuestión irrelevante tiene que ver con las atribuciones del Tribunal Constitucional, donde uno puede evidentemente distinguir entre el control preventivo y el control represivo de constitucionalidad, es decir, el control de los proyectos de ley y el control que se realiza ya con posterioridad a una ley propiamente tal, donde evidentemente el control preventivo genera una gran cantidad de ruido, una gran cantidad de ruido constitucional que uno pudiera denominar, y esa a mí me parece que es una atribución que perfectamente podríamos conversarla, analizarla y no dejarla en el modelo de justicia constitucional y establecer un modelo de justicia constitucional más bien con un control con un control represivo, cambiando los mecanismos de integración y mantenemos un órgano constitucional. Ahora, vuelvo a lo que les decía anteriormente, este es todo un engranaje, es decir, aquí uno no puede mirar solamente qué cambiamos y qué no cambiamos hacia adelante de forma aislada, sino que todo esto es un engranaje constitucional. Entonces ahí el tema del Tribunal Constitucional, la justicia constitucional es importante para los estados democráticos. Podemos discutir el modelo, pero el tema central, a mi juicio, tiene que ver con la legitimidad de esa justicia constitucional, y eso pasa por las atribuciones y pasa por los mecanismos de integración del Tribunal Constitucional. Lo otro
que ha estado también en la discusión tiene que ver con el tema de cómo va a operar, y aquí salgo un poco de los contenidos, sino que entro a un tema relevante respecto de la forma en que va a operar la Convención Constitucional, esto de los dos tercios, que a mí me parece súper importante. Lo mencionaba anteriormente en la presentación, es decir, más allá de si es lo acordado o no, que a mí me parece que lo acordado es lo que acordamos, por lo tanto es lo que tenemos que respetar hacia adelante en el proceso constitucional. Me parece que una regla mínima de la democracia tiene que ver con eso, con respetar los acuerdos, es que evidentemente el pacto social, la nueva constitución, supone la mayor cantidad de acuerdos importantes. La constitución contiene las decisiones fundamentales de la sociedad, los principios, valores que son fruto de un pacto social, y eso supone una profunda deliberación democrática que permita generar los grandes acuerdos. Nadie está pensando en tener una nueva constitución que estemos reformando a los 2 o 3 años. Es decir, los textos constitucionales aspiran, y eso va a depender obviamente de su contenido y la forma en que este se haya desarrollado, pero aspiran a tener una permanencia bastante considerable en el tiempo. Es decir, un texto constitucional que al día siguiente o pasado muy poco tiempo comienza a tener crítica en cuanto a su legitimidad, la verdad que no va a resolver muchas de las dificultades o problemas que hoy día tenemos y que hemos ido identificando como sociedad. Ahora, sobre eso también una cosa importante sobre las expectativas. Evidentemente un nuevo texto constitucional sienta las bases para avanzar en la resolución de una serie de problemas que hemos identificado como sociedad, pero no es el texto que va a resolver los problemas de un momento a otro. Y en eso es importante el tema de las expectativas que se ha generado sobre el proceso constitucional. Tengamos presente que este proceso evidentemente va a durar un buen tiempo, va a tener un plebiscito de salida, y aprobado el nuevo texto constitucional, va a generar el diseño institucional, el catálogo de derechos y deberes, que va a tomar un tiempo en irse plasmando en distintas reformas que probablemente va a haber que hacer con posterioridad, y el resultado final de una sociedad con mayor diálogo social, con mayor encuentro social, con menores desigualdades, por ejemplo, va a ser un proceso que se abre precisamente con la nueva constitución. Entonces, ahí hay un tema importante, sobre todo en el contexto social y político que está viendo el país, de expectativas de lo que va a ser este proceso constitucional. Y yo, ya para ir cerrando, diría que hay una cuestión muy importante, que es la historia constitucional. Es decir, evidentemente la nueva constitución se construye en base a lo que ha sido la historia constitucional del país. Evidentemente tenemos la constitución del 80, es una constitución hecha en dictadura, donde no existió ninguna instancia de diálogo, de conversación, de deliberación democrática, pero la verdad es que nuestro país ya lleva bastantes años en democracia, y lo que se ha construido en cuanto a la institucionalidad propiamente tal, es un punto de partida para la discusión de la nueva constitución. Yo particularmente no creo que aquí hay que hacer borrar todo lo que se hizo hacia atrás y mirar solo hacia adelante, sino que creo que los países y la nueva constitución tiene un punto de partida, que es el diseño institucional de nuestro país, donde evidentemente lo podemos mejorar, lo podemos perfeccionar, podemos hacer una serie de análisis, pero hay un punto de partida importante. Es decir, nadie pensaría que una serie de órganos con autonomía constitucional van a desaparecer de la nueva constitución, no van a existir estos órganos tan importantes para la democracia. Entonces, hay un punto de partida importante, que yo diría que es la estabilidad democrática que ha tenido nuestro país, la estabilidad en materia económica muy relevante y muy importante, lo cual da cuenta precisamente el diseño institucional y el diseño constitucional. La estabilidad económica, lo que nos permite precisamente el desarrollo y el crecimiento económico, está dado por nuestro diseño institucional. Entonces, pretender que todo hacia atrás no es relevante para la discusión constitucional hacia adelante, a mí me parece que es un profundo error. Hay mucho por mejorar, mucho por cambiar,
pero evidentemente tenemos un punto de partida relevante en lo que yo denomino la trayectoria constitucional o la historia constitucional de nuestro país, que ha permitido precisamente la estabilidad económica, la estabilidad social, que hoy día, claro, evidentemente el estallido social puso una luz de alerta bastante importante sobre lo que ha sido nuestro diseño, y por eso es que surge la necesidad de la nueva constitución, pero el punto de partida no es cero, sino que es el punto de partida de nuestra historia institucional, nuestra historia constitucional, y de ahí en adelante, evidentemente, hay toda una discusión abierta que, para ir cerrando, yo reitero lo que les decía anteriormente, va a requerir una gran responsabilidad política de los actores, tanto de quienes resulten electos en la próxima elección de constituyente, va a requerir mucha responsabilidad política de nuestro Congreso Nacional, mucha responsabilidad política de nuestros partidos políticos, donde uno puede hacer toda una crítica respecto a la legitimidad que tienen, pero yo reafirmo de nuevo la importancia de los partidos políticos para el proceso que se nos viene hacia adelante. Finalmente, los partidos cumplen un rol importante que yo hasta el momento no conozco ninguna otra institución que lo pueda reemplazar, que es este proceso de articular el diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Los partidos políticos juegan ese rol de articulación precisamente de las demandas sociales, las articulan y precisamente generan este espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, donde evidentemente la nueva constitución tiene que tener un Estado que sea activo en la promoción precisamente de lo que se denomina los grupos intermedios, la sociedad, los distintos gremios, la sociedad civil organizada. El Estado, en eso particularmente, yo creo que no debe ser un Estado neutro, sino que más bien un Estado que promueva precisamente esa participación, que genere los incentivos para la participación de la sociedad civil, de los grupos intermedios, de forma tan importante para el desarrollo de las personas. Esto no es solamente personas y Estado. Esto es personas, sociedad civil, grupos intermedios, organizados, y Estado. Y ese modelo de Estado, yo creo que evidentemente, si se logra plasmar en la nueva constitución, es un Estado que permite un mayor y mejor diálogo social hacia adelante, disminución de desigualdades y mayor cohesión social, cuestión muy relevante para nuestra sociedad. Me quedo hasta aquí, Carlos. Espero haber dado algunos puntos de los que conversamos y que sea la conversación muy buena hacia adelante. Muchas gracias, Claudio. Sí, sin duda que ha cumplido la expectativa. Reflexiones súper profundas, sobre todo en el tema político. Así que te agradecemos mucho tus comentarios. Seguramente van a haber varias preguntas. Yo tengo algunas también. Les recuerdo a quienes nos están viendo que pueden hacer preguntas o comentarios en la sección preguntas y respuestas del Zoom. Quería partir preguntándote, Claudio, aprovechando que el CED es un centro de estudio que es bastante fuerte en el tema territorial. Nosotros hemos participado también como Consejo Minero en actividades sobre ese tema que nos interesa mucho a nosotros. Entonces, quería preguntarte qué rol va a jugar el tema territorial en la nueva constitución, qué cambios deberían plantearse en esa línea, y como una derivada del tema territorial, de hecho, no sé si tú te diste cuenta, pero la mayoría o casi todas las asociaciones gremiales que estamos aquí hoy día tenemos una relación muy importante con el territorio. Por lo tanto, es de primera importancia lo que ocurra con eso. Y como una derivada del tema territorial, te quería preguntar por el tema de los recursos naturales. También, ¿qué cosas ves tú que variarían en una nueva constitución respecto al tema de los recursos naturales? O al menos, ¿qué conclusiones han salido de las reuniones que ha tenido el CED sobre estos temas? Que sabemos que han habido varias. Eso, a partir, Claudio, igual no son preguntas fáciles, así que adelante, muchas gracias. Bien, no, muchas gracias, Carlos. Bueno, en el tema territorial, parte importante de nuestras actividades del año pasado y de los años hacia atrás, el CED, tú muy bien decías, tiene una larga trayectoria en materia
territorial y vinculado precisamente en el tema de sustentabilidad. Hay un área que se dedica precisamente al tema de sustentabilidad y territorio, donde evidentemente es muy importante todo el proceso, por un lado, de descentralización política y administrativa que está ocurriendo en nuestro país. No olvidemos que también en las próximas elecciones se eligen los gobernadores regionales, donde hay toda una discusión respecto de las atribuciones que van a tener. Es decir, en nuestro país lamentablemente siempre partimos por la descentralización política o los procesos políticos. Después, cuando esto nos empieza a generar ruido, empezamos con con los procesos de descentralización administrativa, que es todo el traspaso de competencias que evidentemente se está abordando ya, pero creemos que la descentralización política va a acelerar este proceso de descentralización administrativa. Y siempre dejamos para el final la discusión sobre la descentralización fiscal. Yo creo que todo ese proceso debió haberse hecho de forma conjunta, de forma integral, es decir, no hacer una descentralización política sin descentralización fiscal o con una poca o disminuida descentralización administrativa, lo único que va a generar hacia adelante es una tensión importante entre estas autoridades electas directamente a nivel regional y el nivel central. Entonces, por un lado, yo diría, para abordar, es que tenemos que avanzar en verdaderos procesos de descentralización administrativa hacia adelante, ya habiendo hecho avanzar la descentralización política, un proceso de descentralización fiscal responsable, que evidentemente dé sustentabilidad económica a las regiones y al país, por supuesto, esos procesos tienen que ser hechos de forma bien ordenada y responsable. Y en cuanto al territorio, yo diría que es importante la mirada de los territorios más allá de las divisiones tradicionales administrativas. Es decir, el territorio es mucho más que hablar de comunas o un par de comunas, es decir, los territorios en los cuales se desarrollan las distintas actividades económicas, sociales, trascienden, no tienen fronteras, es decir, son su organización es completamente distinta como hemos hecho la tradicional división administrativa. Pero yo diría que un eje importante y que de eso debe darse cuenta en los debates que tengamos hacia adelante es que finalmente el territorio es el espacio donde se desarrolla finalmente la persona humana. El desarrollo de la persona como tal se produce en su territorio, se produce, y eso trae por supuesto que lleva todas las tradiciones, la cultura, todo lo que significa el territorio para la persona debe ser abordado íntegramente y no solamente con la división administrativa. Hay toda una discusión a nivel regional con los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, sobre precisamente cómo nos vamos a distribuir el territorio, cómo vamos a desarrollar las distintas actividades económicas que hay que desarrollar en los territorios, pero cómo esas actividades económicas además son compatibles con el desarrollo propiamente de la persona humana en su entorno social, económico y territorial. Yo creo que ahí hay una discusión bien importante que nosotros como SER le hemos dado durante mucho tiempo y también va a estar en la discusión dentro de los contenidos constitucionales de este año todo el proceso de descentralización, donde evidentemente el Estado, nuestro Estado, se ha constituido como un Estado descentralizado que ha ido generando una serie de procesos importantes, donde yo creo que hacia adelante también es importante mirar la integración de todo lo que es la ciudad, propiamente cómo se desarrolla, pero también todo el entorno rural, cómo se vincula todo el entorno rural con el entorno urbano. Yo creo que ahí hay un tema bien, bien importante porque hoy día además la pandemia ha dejado en evidencia una serie de inequidades territoriales que no solamente uno dice el nivel central versus todas las regiones, sino que hay una cuestión bien importante que es la desigualdad intrarregional. Las propias regiones tienen procesos de desigualdad bastante importantes, no es necesario alejarse mucho de los polos urbanos para mirar los niveles de desigualdad social que existe en materia de calidad de servicios públicos, calidad de infraestructura, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Yo diría, para pa cerrar esta primera parte de tu pregunta, la integración que debe existir entre el territorio, las distintas actividades económicas y productivas que debemos desarrollar en los territorios y la calidad de vida, las condiciones de vida de la ciudadanía para nosotros son súper importantes. Es decir, yo creo que una cuestión que tenemos que resolver hacia adelante
es que los territorios en los cuales se desarrollan actividades económicas no pueden ser territorios donde solo hay una determinada actividad económica muy importante y muy relevante, pero los niveles de desigualdad social siguen siendo brutales. Nosotros en el CED, y aquí cierro, hace un par de años que hicimos un estudio bien importante sobre la relación derechos humanos y territorio, y lo hicimos en distintas regiones, pero una de ellas, y que me tocó, y por eso lo recuerdo, me tocó estar a mí, precisamente tenía que ver con el norte de Chile y toda la producción económica que hay en el norte, y uno lo que levantaba como información ahí era, por parte de las personas, no era decir que no se desarrollen actividades económicas en los territorios, sino que era simplemente un alegato muy básico, pero muy importante, que era decir, ¿cuánto de ese desarrollo económico permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de una comuna? Y eso no solamente son distintos planes de apoyo a la comunidad, sino que tiene que ver con el desarrollo de los territorios para las personas. Uno mira zonas importantes donde hay un gran desarrollo económico, actividad económica muy importante, y la infraestructura de servicios públicos para la ciudadanía es completamente precaria. Y eso uno lo sabe, lo ha levantado en distintos estudios, lo hemos analizado mucho. Entonces, ahí hay una vinculación también derechos humanos, territorio, que yo creo que es una dimensión que también tenemos que ir incorporando en nuestro análisis de hacia adelante. Y en el tema de los recursos naturales, la mirada es más o menos similar, Carlos, es decir, acá nuestro país es rico en recursos naturales, y yo diría que en este proceso constitucional que se viene hacia adelante, la mirada tiene que ver cómo el desarrollo económico en torno a estos recursos naturales es un desarrollo económico sustentable. Sustentable no solamente en tema medioambiental, sino que sustentable en términos económico y social, de qué forma la explotación de estos recursos naturales produce progreso para el país, pero también para las zonas en las cuales se desarrolla esta producción económica. Yo te reitero lo que nosotros vimos en ese estudio, que ya tiene unos 4 o 5 años, que fue bien, bien, bien importante, porque te reitero, el reclamo de la ciudadanía, o lo que vimos nosotros, no es que no se desarrollen actividades, no es que no se desarrollen actividades en torno a recursos naturales. Evidentemente, el país requiere el desarrollo de esas actividades económicas, pero eso debe ser un desarrollo económico, una explotación económica que sea sustentable en términos sociales, para la los entornos territoriales que existen. Y ahí de nuevo vemos el territorio, porque el territorio finalmente es el espacio en el cual se va a desarrollar una actividad determinada, pero también donde viven las personas. Y esa desigualdad territorial es una cuestión bien, bien compleja, que uno al recorrer las regiones, nosotros como hacer lo hacemos mucho en las distintas actividades que desarrollamos, lo que percibimos es eso. No es un malestar con la actividad, sino que es un malestar con la forma en que ese desarrollo económico, o la poca o nula, en algunos casos, impacto que tiene eso para la calidad de vida de las personas que habitan el mismo territorio, que son parte de ese territorio. Entonces, el tema de los recursos naturales, yo creo que hay que mirarlo evidentemente con eso. Esta actividad, eso es para las personas, supone desarrollo social, desarrollo económico, pero hay que mirarlo en términos territoriales. Gracias, Claudio. Claudio, tengo una pregunta que es una discusión que ya hemos tenido en conversaciones previas, que es esta, claro, bueno, ya todos hemos aprendido que sería deseable que tuviéramos una constitución breve, porque sabemos que las constituciones lo que hacen es determinar cómo se estructura el Estado y establecer algunos derechos de las personas, ¿no es cierto? Eso es una constitución en esencia, y no tendría que estar llena de normas, porque para eso estaría la ley. Pero también aquí hay una tensión entre tener una constitución con normas muy escuetas y en consecuencia quedaría entregado a la ley toda la regulación. Y esa regulación podría recaer sobre temas que podrían ser muy importantes y muy fundamentales. Entonces, ¿cómo ves tú ese trade-off entre mayores regulaciones constitucionales y menos en la ley, y al contrario, digamos, cómo en el fondo podemos tener una constitución que no sea excesivamente larga, pero que también garantice o dé ciertas certezas de que las regulaciones vía simple mayoría, porque también hemos escuchado que
en principio no habrían leyes de quórum superior en la nueva estructura, digamos. Entonces, serían leyes con simples mayorías las que entrarían a regular distintas instituciones que quedaron descritas en términos generales en la Constitución. Entonces, ¿cómo ves tú ese trade-off, esas prioridades, digamos, y cómo deberían eventualmente zanjarse esos puntos? Mira, yo he mirado con bastante atención lo que han sido las propuestas de los distintos candidatos en materia constituyente. Y parto por esto para enlazarlo con tu pregunta, porque si uno mira la cantidad de propuestas que han habido, algunas evidentemente son propuestas a abordar en una discusión constitucional, pero otras, y han habido candidatos que han hecho una cantidad de propuestas que pudiera decirse evidentemente esto no es parte de la discusión constitucional. Entonces, lo primero que te diría es, eso va a ser un tema muy complejo. Tu pregunta es bien importante porque existe una alta expectativa de que todos los problemas que tenemos como sociedad los vamos a resolver en la Constitución y por lo tanto todo tiene que estar en la Constitución. Todos los temas. Temas muy importantes, pero que evidentemente en lo que tú dices, en el diseño constitucional, no son parte del texto constitucional. Si las constituciones son textos breves que definen principios, valores, distribuyen el poder territorial, político, pero eso es. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y por eso esto va a requerir una cuestión bien compleja en la redacción del texto constitucional. Es que el texto constitucional, sobre todo en la parte de derechos, no puede quedarse solamente en declaraciones. Declaraciones que sean tan ambiguas, tan amplias, que una vez dictada la Constitución, todos digamos, chuta, para hacer efectivo esto, hay que hacer una serie de reformas legales que vamos viendo cómo las sacamos y cómo avanzamos. Entonces, el equilibrio ahí va a ser bien complejo porque las normas constitucionales son de aplicación inmediata. Entonces, tienen que quedar redactadas de tal forma que permitan garantizar determinados derechos básicos, importantes para la ciudadanía, pero que este no puede ser un catálogo eterno de derechos y su regulación de cada uno de ellos no puede ser eterna en el texto constitucional. Yo lo veo con preocupación eso, porque evidentemente uno ve, como digo, uno mira las propuestas de los candidatos y ve una cantidad de cosas que uno sabe que no son de la Constitución, la expectativa generada para que todo esté en la Constitución, es decir, si aquí cada uno de los candidatos electos quiere que todo lo que él dijo en su propuesta de programa quede en la Constitución, la verdad es que probablemente no vamos a terminar nunca de redactar la Constitución. Entonces, la responsabilidad política se va a requerir ahí, y ahí es donde yo hago el punto de alerta que decía anteriormente, vamos a necesitar liderazgo en la Constitución, vamos a necesitar responsabilidad política de quienes resulten electos del Congreso, partidos políticos, porque si no esta cuestión va a ser muy muy compleja. Entonces, yo comparto contigo, las constituciones son textos breves, pero deben dar cuenta, deben garantizar adecuadamente derechos. No son meras declaraciones que dejan todo abierto a interpretaciones constitucionales con posterioridad, sino que deben ser bien claras, pero son textos breves que distribuyen, que establecen derechos, distribuyen el poder, y yo ese punto lo veo bien complejo, Carlos, porque por lo que ha sido todo el debate, si tenemos más de 2.000 candidatos, entonces imagínate lo que eso va a hacer en la discusión del texto constitucional. Sí, muy claro, Claudio. Oye, bueno, desgraciadamente no vamos a tener espacio para hacer todas las preguntas y comentarios, pero quería hacerte una última pregunta que engloba inquietudes de más de una persona. Sabemos que en la Constitución van a haber mayores derechos sociales, sabemos que va a haber una mayor injerencia territorial en las decisiones. Entonces, quería preguntarte, Claudio, ¿qué cuidados, qué medidas están viendo ustedes como necesarias para que esto no genere un gasto poco responsable, que implique eventualmente aumentar la carga tributaria a las empresas, afectando su competitividad? Entonces, ¿cómo está entusiasmo con nuevos derechos, nuevas facultades, nuevas instituciones,
puede ser acotado de alguna forma con una institucionalidad que permita mantener la responsabilidad en el tema financiero y que realmente mejoremos nuestra condición como país, pero que también las industrias puedan seguir desarrollándose en un ambiente de competencia muy fuerte que tienen con el exterior. Sí, yo creo que un tema clave acá y que poco se dice también en este debate constitucional tiene que ver con el crecimiento económico. Es decir, evidentemente la mayor cantidad de derechos, la mayor cantidad de derechos sociales garantizados en una constitución supone un gasto económico importante del Estado. Y eso evidentemente, y el Estado se financia a través de impuestos. Entonces, evidentemente esa es una discusión bien importante, pero si sacamos de esta ecuación la importancia del crecimiento económico, la verdad es que podemos terminar con una constitución que garantice una gran cantidad de derechos, pero que el Estado no tenga ningún mecanismo para cumplirlo, lo que se denomina las constituciones de fachada, a nivel comparado a constituciones bonitas que garantizan una gran cantidad de derechos, hay muchas, pero uno sabe, y lo sabe todo el mundo, que en la realidad el Estado no es capaz de garantizar esos derechos por lo que significa el gasto económico. Entonces, yo te diría que ahí de la ecuación hay un elemento que no puede salir, que es el crecimiento económico. Hay otro elemento que no puede salir, que es la responsabilidad fiscal. Hoy día, a raíz de la pandemia, vemos una gran demanda, que es evidente, estamos en pandemia, por mayor gasto fiscal, todo lo que ha ocurrido con los retiros del 10%, que finalmente es una irresponsabilidad completa. Pero todo eso lo vamos a pagar en algún momento. Como Estado, en el mediano y largo plazo, lo vamos a tener que pagar. Entonces, sacar de la ecuación el crecimiento económico, hablar poco de esto en el debate y en el marco del debate constitucional, es un error bastante, bastante grave. La responsabilidad fiscal evidentemente es importante y ahí una de las cosas que a mí me parece relevante tiene que ver con la iniciativa del presidente en materia de gasto fiscal. Toda la discusión que hemos visto que ha ocurrido, evidentemente esa regla no es antojadiza, es decir, no se hizo simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino que tiene un sustento bien importante la iniciativa del presidente de la República en materia de gasto fiscal, que evidentemente evitar iniciativas que pueden finalmente desfinanciar las arcas fiscales, porque la construcción de derechos sociales tiene un costo y por eso en la evolución de los derechos constitucionales, los derechos económicos y sociales no han sido los primeros, sino que los primeros tuvieron que ver con derechos importantes como lo que es el derecho a la vida o los derechos políticos, que si bien tienen un costo para el Estado, no es un gran costo, sino que tienen que ver con la participación de la ciudadanía. Y evidentemente la discusión de los derechos económicos y sociales queda sujeta a la disponibilidad de recursos. Es decir, y esto es evidente, pero también lo dicen mucho los profesores constitucionalistas, el costo de los derechos. Si es por consagrar derechos, no hay límite. Si es por ejecutar y financiar derechos, tenemos límites. Y eso supone estabilidad económica, estabilidad institucional de cada uno de los países. De otra forma, no se puede garantizar derechos. Muchas gracias, Claudio, nuevamente. Ha sido súper ilustradora la conversación. Ojalá podamos seguir en contacto. Es importante que las empresas nos vinculemos con los centros de estudio. Quedamos muy agradecidos. Se cumplieron todas las expectativas y que esperamos mantener la relación a futuro. Y recordarle a nuestros amigos que están escuchándonos que mañana a las 17:30 tenemos la próxima conversación, esta vez va a ser con el Instituto de Estudios Sociales, para los que no lo ubican bien, este centro de estudios que está vinculado a Pablo Ortúzar y otros académicos, así que lo esperamos mañana. Y bueno, seguimos en esta ronda, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias Claudio, ha sido súper interesante la conversa, y nos vemos en un futuro próximo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y todas.